Como usted bien lo anunció, las máximas autoridades de la Secretaría de Salud, encabezadas por la ministra Alba Consuelo Flores, asimismo con otros técnicos de la Secretaría de Salud y también los miembros de la OPS, los miembros de la OPS y OMS están aquí y ellos acompañan a la Secretaría de Salud en esta comparecencia de prensa en relación al tema de coronavirus. Mucha atención a este informe especial a lo que expresará la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, a quien escuchamos de inmediato. Buenas tardes al pueblo hondureño. En esta oportunidad tengo el agrado de dar a conocer la información de todas las acciones que la Secretaría de Salud está realizando para enfrentar la crisis por coronavirus. El gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Salud, informa las siguientes actividades que se realizan desde la Secretaría de Salud con la participación de diferentes actores. Inicialmente, es importante destacar que existe todo un plan con sus protocolos establecidos ya en el Reglamento Sanitario Internacional para el manejo del coronavirus. Y además, también es importante destacar que en fecha 10 de febrero se hizo una declaratoria oficial por parte del gobierno de la República. Esta es la declaratoria de emergencia para enfrentar la crisis de dengue y coronavirus. Cabe destacar que en esta declaratoria se hace énfasis en el presupuesto asignado, el cual será destinado para desarrollar todas las acciones de vigilancia epidemiológica y para todas aquellas acciones de respuesta para atender los pacientes sintomáticos en caso de presentarse en el país. Esta tarde queremos reiterar que no existe caso de coronavirus en el país, por lo que corresponde implementar una fase 1 del plan de emergencia con el presupuesto asignado inicialmente, que son 45 millones de lempiras. Con esto, nosotros estaremos listos para realizar acciones de contratación de recursos humanos, de la capacitación según los protocolos establecidos y, por supuesto, el establecimiento de los espacios de aislamiento para la atención de pacientes sospechosos o sintomáticos. Quiero en esta tarde también presentarles a ustedes el equipo que la Secretaría de Salud dispone para la protección personal de todos los colaboradores de salud que estarán trabajando y que ya trabajan en este momento en las oficinas sanitarias internacionales, en los aeropuertos aéreos, marítimos y también en los puntos de frontera terrestre que hemos identificado. Asimismo, me gustaría presentar también el equipo de protección personal que se estaría utilizando en caso de que nos toque atender un paciente sintomático. Así es que voy a pedir a los colaboradores de salud que nos expliquen brevemente cómo se utiliza para que todos los hondureños tengamos idea de la preparación que estamos realizando desde la Secretaría de Salud. Bueno, en estos momentos se presentan o hacen una demostración de cómo será el equipo que será utilizado por parte de la Secretaría de Salud para el tratamiento de las personas con coronavirus. Posible alerta, verdad, que nos preocupa a todos. Estamos diciendo que tenemos cómo hacerle frente a lo que es este virus de coronavirus. Entonces vamos a empezar a decirles que nosotros tenemos que protegernos. Tenemos que protegernos con un equipo de protección personal diseñado exclusivamente para estos agentes infecciosos que son una amenaza a nuestro país. Entonces vamos a empezar diciendo que primero vamos a hacer un chequeo de todo lo que compete, lo que es el equipo de protección personal, donde están dispuestos dos pares de guantes para la bioseguridad, una mascarilla N95 que de porosidad de 2 micras. ¿Qué quiere decir esto?
que esto va a proteger contra partículas infecciosas pequeñas, como es el tamaño de un coronavirus. Entonces, estas gafas también están para protegerse la piel y las mucosas de la cara. Estas N95 son las que están autorizadas por OPS, OMS, para el uso de este equipo de protección personal, que es usado tanto para tomar una muestra, ¿verdad?, en caso de que tengamos una exposición a este virus, o también el clínico en el momento que da la asistencia, o un personal de salud, como ya sea la enfermera. Y vamos a empezar. Esto es un procedimiento, no crean que esto es fácil. Tiene que entrenarse la persona para saber por qué, con qué secuencia se pone este equipo, para nosotros también minimizar el riesgo de poder contaminarnos. Entonces, para esto se utiliza un asistente. En este caso, yo soy el asistente de ella, donde vamos diciéndole cómo debe colocarse el equipo. Ya chequeamos que tenía ella todo ese equipo que viene contemplado dentro del equipo de protección personal. Entonces, primero va a ser el uso, ya como ven, se puso el overol, se utilizó también las gafas, la mascarilla, y ahora se va a colocar el primer par de guantes. Todo esto, el asistente, para dar una mejor vestimenta, tiene que haber una persona que asesore y que se esté asegurando que ella se está colocando bien los instrumentos del equipo de protección personal. En este caso vemos que ella se está poniendo los guantes deben ir encima del overol. Un informe especial. Tiene que asegurar de que una barrera de protección, ¿verdad? Estamos aquí haciendo una barrera de protección contra agentes infecciosos. Se está utilizando dos pares de guantes para que vean que la bioseguridad es importante ante una exposición de estas. Y no debemos de tener ningún miedo, porque nosotros sabemos, al momento de hacer una exposición, de estar en una exposición de un agente infeccioso, sabemos que nos estamos enfrentando y por eso nos protegemos, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno no sabe a lo que se está exponiendo. En este caso, ella se pone después se va a poner el mandil. Este es un informe especial. Quiero decirles que este traje está para una protección, ¿verdad? Y la forma en que usted use el traje, la forma en que usted se coloque el traje y se lo quite, eso le va a garantizar a usted una barrera de protección óptima. Entonces, en este caso, ella ya está lista, ya sea para tratar a un paciente o para tomar una muestra. Ustedes ven que tiene una protección, no hay contacto de piel en ella. Y de esta manera, pues, esa es la forma como debe de ponerse la persona ante un agente infeccioso, como este caso el coronavirus, o cualquier agente infeccioso de reglamento internacional que estamos sujetos a vigilar, ¿verdad? Que puede entrar por cualquier vía terrestre, marítima o aeropuerto. Entonces, ahora vamos a hacer cómo se debe quitar el traje. Entonces, lo primero que ella va a hacer, quitar el mandil, y tenemos que tener una bolsa de bioseguridad. No es cualquier bolsa, es una bolsa diseñada para descarte de material infecto contagioso. Allá ve. Vemos también. Despacio, dice. Tenemos aquí que primero ella se quitó ya el procedimiento que sigue es quitarse el primer par de guantes. Este es un informe especial. Ahí se hace un lavado. Cada vez que ella se quita se hace un lavado con unas toallitas o puede ser con impregnadas de alcohol. Este es un informe especial.
Ahora procede el gorro. El gorro. Ahora él se quitará el gorro. Las gafas. Un informe especial. Y todo esto va a un material desechable. Este es un informe especial. Ahora el mantel. Y como ven ustedes, ella debe recibir las instrucciones. Yo le digo a ella, quítese ahora el mandil, el tapa zapatos. Y se quita para atrás. No se debe tocar ninguna parte expuesta. Entonces, si ustedes fijan, la manera como ella se lo quita es haciendo para atrás, movimientos para atrás, sin tocar las partes externas. ¿Por qué con ayuda de un asistente? Porque el asistente está haciendo las correcciones debidas si ella está haciendo mal el uso de la manera de quitarse el EPP o de la manera de ponérsela. Porque yo en este caso tengo que revisar que no tenga ninguna parte de su cuerpo expuesta una vez que ella ya se puso el traje. Igual, para retirarlo, no tiene que exponerse ella a la superficie externa, porque es la que puede estar contaminada. Entonces, para nosotros tener una buena protección, tenemos que saber cómo colocar bien el equipo de protección personal y cómo quitarlo. A la vez, cómo hacer los desechos de estos materiales infecciosos. ¿Verdad? Muchas gracias. Importante de nuevo enfatizar que los trajes presentados es el equipo de protección personal que están utilizando en las oficinas sanitarias internacionales. Vieron el equipo de protección personal que utilizarían en caso de atender un paciente sospechoso. Y luego quisiera reafirmar de nuevo que la Secretaría de Salud también ya cuenta con todos los reactivos necesarios para hacer las pruebas laboratoriales que nos van a permitir descartar un caso sospechoso o de coronavirus. Debo también informar de nuevo que el Comité de Emergencia sigue activado permanentemente. Estará realizando reuniones permanentes todos los días en la Secretaría de Salud. Y quiero anunciar que tendremos una vocera oficial para poder transmitir toda la información a ustedes, los medios de comunicación y la población general. Hemos asignado a la epidemióloga Rosana Araujo, quien les estará transmitiendo la información permanentemente a ustedes cuando la requieran. Y nuestro trabajo continúa en la capacitación del personal de manera sistemática, de manera periódica, además de las instalaciones o de los espacios de aislamiento que en este momento hemos identificado, sobre todo en los lugares donde tenemos aeropuertos, puertos marítimos, puertos terrestres. Ahí hemos identificado un sitio para aislar pacientes sospechosos, pero también continuamos en la búsqueda de otros lugares estratégicos en caso de que la eventualidad sea más grande de lo que nosotros pudiéramos esperar. Reiterarles que la Secretaría de Salud también está garantizando el abastecimiento de los insumos y de los medicamentos para la atención. Por esta tarde, muchas gracias por su atención y quisiéramos reiterar a ustedes, sobre todo en las medidas de prevención, y para eso vamos a pedirle a la doctora Araujo para que brinde una orientación a la población sobre las medidas preventivas. Vamos a escuchar a la doctora Rosana Araujo, quien será la vocera oficial de este proceso del impacto que podría tener coronavirus en Honduras. Escuchamos a la doctora. El hecho de que la Secretaría de Salud esté fortalecida ante una eventualidad como nos ocupa en las últimas semanas el tema del COVID-19. Estas últimas cifras que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud, de 80.252 personas confirmadas en más
de 20 países y que de estas lamentablemente han fallecido 2.703, pues nos preocupa y nos ocupa a todos. La ventaja es que hemos tenido un tiempo de preparación oportuno y también a través del presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, se ha destinado pues este presupuesto específico para lo que es el tema de dengue y coronavirus. Cabe mencionar y no podemos dejar de recalcar que de estas 80.000 personas que se han confirmado, el 80,9% presentan cuadros respiratorios leves, que el 13,8% presentan cuadros respiratorios graves y que un 4,7% son los pacientes críticos. Y que en las gráficas que ya se les ha mostrado anteriormente, la mortalidad empieza a cuantificarse a partir de los 40 años y que se incrementa a partir de los 60 y 70 años. Es decir, en aquellas personas que tienen una comorbilidad o una enfermedad crónica de base. Eso ya lo han estudiado, pues, estos países que ya han sido afectados por esta nueva cepa de coronavirus como es el COVID-19. También es de mencionar aquellas medidas importantes, individuales, que debemos de mantener cada uno de nosotros los hondureños y que no las debemos de olvidar. Y es la protección de la nariz y la boca al momento de estornudar. No tenemos la cultura de taparnos la nariz y la boca al momento de toser o estornudar. Y esto genera que personas que estén a una distancia cercana de nosotros, de 1 a 2 metros, puedan contagiarse con cualquier proceso respiratorio que nosotros andemos. Si no tenemos un pañuelo desechable, que es lo ideal en estos casos, lo más importante es que usemos nuestro brazo. Y esto es la mejor medida de protección al no tener un papel higiénico o un pañuelo desechable. Eso no lo tenemos que olvidar. La otra cosa importante y que nosotros no debemos de ver ahora como una cosa excepcional es el uso de las mascarillas. Es decir, si nosotros tenemos un proceso respiratorio agudo, lo importante es protegernos nosotros y proteger a los demás. Y el uso de mascarilla debería de ser ya de uso ¿qué? Común, no ver como que fuera raro a una persona en la calle caminando con una mascarilla. Si ustedes miran en China, en Japón, desde que una persona sabe que tiene un resfriado común, empieza a usar la mascarilla. Nosotros tenemos que estar adaptándonos también a estas medidas de prevención, que lo que nos van a evitar es enfermar o contagiarnos nosotros por enfermedades respiratorias agudas. Y lo más importante, que nunca debimos olvidar porque tuvimos una campaña exitosa durante el cólera, es el lavado de manos con agua y jabón. Generalmente tenemos la costumbre de entrar a lavarnos solo con agua y pensamos que nos estamos desinfectando, pero no estamos haciendo ningún acto de desinfección al lavarnos solo con agua. Tenemos que lavarnos con agua y jabón. Y si en algún momento no tenemos disponibilidad de un lavamanos para hacer eso, es importante que tengamos un alcohol gel. Si nosotros nos frotamos durante 30 segundos las manos con una sustancia de alcohol gel al 70%, nosotros nos estamos desinfectando. Y no solo estamos evitando enfermedades respiratorias, sino que también enfermedades gastrointestinales. Es importante también darles a conocer que dentro de este plan que tiene la Secretaría de Salud, hay espacios especiales de aislamiento. O sea, en lo sucesivo les vamos a estar mencionando cuáles son esos espacios especiales de aislamiento que ya están condicionados con el equipo, con el material y con el personal adecuado para poder tratar cualquier eventualidad que se nos pueda presentar. Y también comunicarles que a través del Consejo de Ministros ya está convocado el SINAGER para poder fortalecer este tema que nos ocupa. Dos temas importantes. Uno, que lo tenemos en la actualidad, que es el dengue, que no lo podemos olvidar.
y que los medios de comunicación han jugado un papel preponderante en la educación a la población y que desde nosotros se los agradecemos enormemente porque ustedes han jugado ese papel de comunicadores sociales en pro de la salud del pueblo hondureño. Gracias. Esta es la conferencia de prensa desde Casa de Gobierno. Compañeros, vamos a mantener al tanto porque entendemos que Sinajer se reunirá en el Consejo de Ministros para abordar este y otros temas en relación a este tema de coronavirus. Voy a retornar con ustedes, compañeros, al estudio central y pendientes de cualquier otra información que se genere desde Casa Presidencial y Sinajer. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias, Denis Andino. Ya están tomando medidas en la Empresa Nacional Portuaria. Esto allá en Cortés. Mucha atención a este informe porque se le comunica al personal de la Empresa Nacional Portuaria en este puerto que presente síntomas de gripe o tos, abocarse a la clínica médica de la Empresa Nacional Portuaria. Asimismo, se le instruye utilizar la respectiva mascarilla obligatoriamente durante el tiempo de permanencia dentro de las instalaciones de la empresa, misma que se brindará en la clínica. Lo anterior como medida de protección por todo lo que está ocurriendo en torno al tema del coronavirus, afirma Olivia Morales, quien es la directora de la Unidad de Desarrollo Organizacional en la Empresa Nacional Portuaria.